Intento de suicidio número 3. Como dixo Baudelaire, a miña xuventude non foi senón un grande temporal atravesado a rachas por soles cegadores. E todo artista entende que por riba das súas necesidades, das miserias da súa mortalidade, está o valor infinito da súa obra. Hola. ¿Qué estás a hacer? A ti que se parece. Pero aquí no te puedes suicidar, ¿eh? Que este sitio ya está acollido. Aquí estoy más suicidareo. Voy a saltar. Pues salta, no sé qué estás esperando. No, espera, pero que me estás a enfastiar o plano, ¿entendes? ¿Qué plano? O da nota de suicidio. Así que se fueras tan amable de irte a suicidar a otro sitio, yo agradecería, hecho, ¿eh? Que me estás a estragar o dramatismo de momento, ¿entendes? Para ti no vas bien. Verás, es que ya es mi tercero intento. Quiero que todo salga perfecto. ¿Tercero? Sí. A primera vez probé con pastillas de valeriana. ¿Y la segunda vez? ¡Ey, rapaz! ¡Qué último tren se pasó, eh! Mira, meu. Si te quieres botar por el cantil abajo, bótate, eh. Pero deja de incordiar, eh. Ah. Richard, por favor. Por favor, vamos. Intento de suicidio número 3. ¿Qué carajo quieres ahora? ¿A ti por qué te suicidas? ¿Cómo? ¿Por qué te quieres matar? Hostia, pero ¿a ti qué carajo te importa, tío? Bueno, curiosidad. No es cosa tuya. ¿No quieres saber por qué lo hago yo? No, no quiero. ¿Tienes una poca de intriga? Pero a ver, rapaz. ¿Qué carajo te fixen yo para estar aquí? Samuel. ¿O qué? Samuel. Que me llamo Samuel. De acuerdo, Samuel. Cara de techanos. Pero vamos a hacer una cosilla, ¿de acuerdo? Yo doy para atrás o coche. Te espero aquí tranquiliño a que te acabes de te suicidar. Él no te incomoda a ti no me incomodas a mí. Me cuando acabes ti, bueno. Parece que bien, ¿sí? Sí, eso estaría mal. Claro que sí, va. Pues vaya de ahí. Y acábalo. Intento de suicidio número 3.
miña xuventude non foi senón un grande temporal atravesado a rachas... Pero ti que te follas, que faz? Pero non te metas no plano. Ora teño que comezar de novo, outra vez. Pai, mira, ou te botas pol cantil abaixo agora mesmo, senón non hai trato. Pero que teño que ler todo isto? Que carallo tens que ler? Ou acabas ou fecho-me no coche. Vale, vale, de acordo. Non sai do plano, non? Deixo esta nota abaixo da cámara. Aquí explico todo. Adeus. Que foi agora? Non podo saltar. Pensaxe lo mellor. É que... teño vertixe. Como? Póñeme medo as alturas. O que che preocupa? Matar este ou que? Ai, mira, non sei. Eu quero saltar, pero non podo. Ah, pero se queres boto unha man, vai. Que faz? Ti estás tolo ou que? Ademais, iso sería asesinato. Ah, non teñas medo, non creo que lles dea tempo a me meter en pra cadea. Vai, ame, vai, vai. Que non, grazas, non. Quero morrer con dignidade. Un poquinho tarde para iso, xa. Entón, que? Vai ou non vai? Non podo. Pois... eu esperei por ti. Podes saber que faz? Que estás a facer? A ti que te parece? Pensas me dixar así? Mira, meu. Até agora penso que tiven paciencia abondo como para que me levante un monumento. Pero iso estás acabándose. Vai, favor. Vai, deño. Vai. E déxame morrer tranquilo. Escoita, cambio de suicidio. Quero, non. Solta a porta, veña. Solta a porta. Escoita. Se me meto no coche contigo. Pero que gache contigo, ni que carallo. Pero tes un asento libre. E acabarías antes. No, non quero suicidarme contigo, entendes? Non quero que me volvas bater no meu coche, entendes? Non quero que me volvas tocar os coñones ningún minuto máis. Estou a tocar de verte diante. Vai daí, hostia. Vai daí. Cago en Dios, hostia. Vai daí. Inútil. Inútil, carallo. Inútil.